Bienvenidos a un nuevo flash informativo de Banfield TV. Luego de la victoria entre semana por Copa Argentina, el taladro ya está mentalizado en el próximo compromiso ante Estudiantes de La Plata. Aquellos jugadores que estuvieron presentes ante Sol de América realizaron trabajos en el gimnasio, mientras que los que no sumaron minutos hicieron fútbol. En la previa, escuchamos a Tito Noir. Bueno, Tito, se llegó al segundo triunfo consecutivo. ¿La ilusión es crecer a partir de estos resultados? Sí, seguro. Sabemos que por ahí no era un rival muy poderoso, pero no pudimos imponer el juego nuestro tampoco, porque por ahí la cancha no nos dejaba. Y bueno, lo más importante en esos partidos es ganar, y por suerte se ganó. Anoche quedó demostrado que el fútbol no es de merecimiento. Si vieron el partido de River, obviamente que tenía que haber ganado por goleada a River, y sin embargo terminó empatando un partido que por ahí nadie lo esperaba, ¿no? Así que nada, ojalá que el domingo podamos seguir de la misma manera que veníamos estos dos partidos, que la verdad que es lindo ganar, es otro ánimo. Vine a entrenar con otra energía, así que ojalá que se nos dé los tres puntos en La Plata, que va a ser difícil. Volviste al gol contra San Martín, me imagino que también te da más tranquilidad a vos. Sí, yo estoy tranquilo, voy jugando cuatro partidos y voy haciendo dos goles, creo que no es malo, así que uno tiene que estar tranquilo, convencido de lo que hace y con mucha confianza, ¿no? La verdad que el cuerpo técnico y mis compañeros me la dan, así que estoy tranquilo, tengo que plasmarlo en el campo de juego, ¿no? Estar tranquilo, como dije recién, y tratar de concretar las ocasiones que nos quedan. Estudiantes de La Plata, el próximo objetivo, ¿cómo crees que se puede dar ese partido? Yo creo que va a ser un lindo partido, ellos van a salir a jugar también, son locales, están peleando a punta de campeonato, así que va a ser un lindo partido seguramente, y ojalá que podamos aprovechar los espacios que nos dan. Ahora compartimos el clásico y lo que dejó, el resumen del partido con imágenes exclusivas del triunfo ante Sol de América, con el cual Banfield avanzó los 16avos de final de la Copa Argentina. Cosas malas, y tuvo sus frutos que aún dan de comer.
cuando el mañana llegue. No quiero que me encuentren dormido en un colchón. Tampoco voy a buscarlo, no quiero que me alcance cuando esté lo mejor. Hoy es el día, lo puedo sentir. Hoy es el día. Dale, corre, corre, corre.